bienvenidos a este vídeo nuevo. Esto se trata de una de las cosas más comunes en la guitarra eléctrica, una cosa que todos hacemos y todos queremos hacer, y es lo que se llama bending. ¿Qué es un bending? Un bending es una desafinación momentánea de una o varias notas en un instrumento de cuerdas. Bien, se puede hacer en todos los instrumentos de cuerdas, pero en algunos instrumentos es más típico que otros. Por ejemplo, en la guitarra eléctrica, guitarra acústica y también guitarra española, se puede hacer los bending. En otro también, pero no es tan típico. Aquí tenemos un ejemplo. La palabra bend o bending es inglés y quiere decir doblar. Lo que estamos doblando en este caso es la cuerda, para desafinarla, para que coja otra afinación, otra altura tonal. El bending tiene nota de salida, que lo llamamos origen, y luego nota de llegada, que lo llamamos destino. Entonces, el origen es, en este caso, séptimo traste de la tercera cuerda. Bien, tocamos esa nota y ahora queremos que el destino sea un traste 8. Tiene que sonar así. Entonces hacemos así. Ahí lo tenemos. Origen, destino. Es un bending pequeño. Ahora podemos hacer un bending de un tono entero, no solamente de un traste. Desde aquí es un tono entero. Probamos, origen, destino y ahora. Ahí lo tenemos. Y esto se hace con el movimiento de abrir una puerta o abrir un grifo, un pomo de una puerta, dándolo así. Entonces, este movimiento es lo que nos da el destino de la nota siguiente. El bending se puede hacer de distintas medidas. Se puede hacer un bending que recorre más notas. Se puede hacer un bending de tono, que sería hacer esto, pero ahora en bending. Es de tono, es decir, es de dos trastes. Bien, se puede hacer un bending de semitono, que sería de un traste. Bien, y se puede hacer una nota azul, un bending de nota azul. Es menos de medio tono. En resumen, tenemos tres tallas de bending. Bending de nota blues, que es un cuarto de tono. Bending de semitono. Bending de tono. Y luego se podría hacer una cosa exagerada, un bending de tono. De tono y medio. Que es un poco más difícil y no tan útil. El bending puede ser ascendente, se tensa la cuerda, o puede ser un bending descendente, se afloja. Ejemplo, aquí tenemos uno ascendente, aquí tenemos uno descendente. Ahora vamos a ver dónde se hace el bending. Pues primero vamos a ver por cuerdas. El bending se puede hacer en todas las cuerdas, tanto de un cuarto de tono como de medio tono, de semitono o de tono entero. Pero hay cuerdas predilectas para hacerlo. Podemos verlo por el color. Entonces, en la tercera cuerda es lo que se da más fuerte, lo que es el bending. En la segunda cuerda también, en la primera, pero menos en la cuarta, en la quinta y en la sexta. Pero de la sexta, quinta y cuarta, donde más se hace es posiblemente en el 5.
Tenemos este ejemplo. Es un pequeño bending y apagamos. En resumen, todas las cuerdas sirven para hacer bending. Bien, entonces ahora, ¿en qué traste hacemos el bending? Pues en el primer traste es bastante difícil porque la cuerda es muy tensa y no nos da sitio para estirar la cuerda. Pero a partir del traste 2, es bastante fácil. Bien, el sitio predilecto es el quinto traste, porque quinto y séptimo traste, porque ahí tocamos en la tonalidad de la mayor o la menor. También cualquier traste sirve para hacer el bending. Cuando llegamos aquí arriba al traste 12, también bastante fácil porque hay menos distancia entre los trastes. Entonces, en resumen, esto es la historia del bending. Cuando hacéis un bending, siempre recuerda esto, esto es muy importante. Nunca dejar que la nota baje. Cuando habéis conseguido la nota destino, entonces apagar la cuerda. Porque suena como tirar un gato del rabo. Esto, bueno. Esto malo, dejadlo bajar, si no, también. Nunca dejar que se baje la nota. Sabemos el porqué, sabemos cómo, sabemos dónde, y ahora es cuestión de aprender los patrones. Aquí vamos por los patrones. ¡Chacha! Bien, si colocamos este dedo como una pequeña cejilla cubriendo la segunda cuerda de la primera en el quinto traste, hacemos. Bonito patrón. Aquí un desglose del patrón. Primero el bending. Ahora con el cuarto dedo. Otra vez la primera cuerda. Y ahora vamos a correr con el tercer dedo. Y le hacemos un meneillo para hacer el vibrato, para que cante. Entonces hasta ahí. Bien, y cuando queramos, pillamos el primer dedo en el octavo traste. Y luego podemos hacer otro bending. Es un bending de semitono, porque hacemos esto. Vamos a combinar el bending que hemos aprendido hoy con el trino que hemos hecho de antes. El trino, recuerda, es el. Bien, y vamos a ver cómo suena. Esto es un verso de un blues. El bending también puede ser continuo. Si tenemos este patrón, se puede repetir. Antes de acabar con el arrastre.
El mejor ejercicio para hacer el bending es hacerlo en una guitarra española. Mira esto. Lo mismo. Si podéis hacerlo en una española, entonces la guitarra eléctrica va a volar. Suerte, chicos y chicas. Lo siento, ha terminado el vídeo. Nos vemos en otra ocasión.